Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Buenas tardes, ¿cómo estás? Adriana, buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Igualmente, pues se prevé que hoy el INE defina qué partidos políticos podrían perder el registro por no haber alcanzado el umbral del 3% de la votación nacional, como lo exige la ley. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, el día de hoy por la mañana sesionó la Comisión de Fiscalización en los términos que señala la ley para que nombrara un interventor para esto que llamamos la etapa de prevención. Es decir, a partir del día de ayer que se dieron los resultados de los cómputos distritales y que conocemos cuál fue a partir de los cómputos distritales la votación que recibieron los distintos partidos políticos, hay dos partidos políticos, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, que se encuentran con los resultados de los cómputos en el supuesto de la pérdida del registro, es decir, no obtuvieron el 3% de la votación en ninguna de las tres elecciones. Esto conlleva el que se inicie esta etapa de prevención con un interventor hasta en tanto se resuelven los distintos juicios que se puedan presentar, las distintas inconformidades sobre la votación en las diversas casillas que se instalaron en el país, que debe de ser resuelto antes del día 23 de agosto, que es cuando el Consejo General ya hace el cómputo total a partir de las impugnaciones también que haya resuelto el tribunal para efecto de la determinación de los diputados y senadores por la vía plurinominal, es decir, por representación proporcional. En ese momento es cuando ya se puede definir en definitiva la pérdida del registro de alguno de los partidos políticos. Sin embargo, la propia ley establece que cuando a partir de los resultados de los cómputos se tienen los elementos para presumir la pérdida de registro, deben de entrar en etapa de prevención. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la desaparición de un partido político? Que existe la posibilidad de desaparición de dos, Nueva Alianza y Encuentro Social. Y ya tienen a sus legisladores en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Desaparece el partido, pero ellos se quedan a trabajar. Bueno, los legisladores que hayan sido designados o que hayan sido nombrados a partir del voto de las ciudadanas y los ciudadanos, es decir, por mayoría relativa, es decir, que son quienes tuvieron, los candidatos que tuvieron el mayor número de votos en un determinado distrito, por supuesto que la ley lo que establece es que se respeta la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos, y quienes fueron designados son quienes serán los legisladores que ocuparán ese cargo precisamente porque esa fue la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos, con independencia de que los partidos políticos que los hayan postulado puedan eventualmente perder el registro por no obtener como partidos políticos el porcentaje de votación requerido por la ley. ¿Y si un partido político pierde su registro, tiene que entregar instalaciones, regresar todo? Efectivamente. Antes no era así, ¿verdad? A partir de la reforma, lo que se estableció fue precisamente la intervención de un, valga la redundancia, perdón, un interventor para poder garantizar que todos los recursos y los bienes del partido se puedan ser liquidados para efectos de tanto atender las deudas que ha contraído previamente el partido político, ya sea con sus trabajadores, ya sea con proveedores, ya sea con multas emitidas por las autoridades, y si hay remanentes para que estos puedan ser reintegrados a la tesorería. Ah, sacan cuentas, se aclara todo. ¿Y si un partido político pierde su registro, puede regresar e intentarlo cubriendo los requisitos llamándose igual? Sí se puede volver a iniciar el procedimiento como partido político de nueva creación. La limitante que está establecida en la ley a la denominación de los partidos políticos es que no pueden tener el nombre de algún partido político nacional que tiene registro en este momento. Entonces no estarían en ese supuesto si iniciaran el procedimiento como partidos políticos de nuevo registro, podrían elegir la denominación que determinaran. ¿Y quién y cómo designan a los dos interventores que iniciarán el proceso de prevención y eventual liquidación de los partidos de los que estamos hablando, que no parece ser que no alcanzaron el 3%? Tiene que haber, pues, interventores, ¿no? Pero ¿cómo son designados?
se tiene una lista de interventores autorizados, precisamente para que a partir de los interventores autorizados se hace un sorteo de los mismos. El día de hoy se hizo el sorteo de quienes serían los primeros en ser buscados para llevar a cabo esta intervención. Si el, digamos, el interventor sorteado no aceptar el cargo, se va en, por el siguiente en la lista, en el, una lista que estaba previamente establecida, para ir de uno en uno hasta que contemos con quién pueda llevar a cabo la intervención. ¿Y todo el proceso electoral cuándo concluye su trabajo el INE? El proceso electoral termina con la validez de todas las elecciones, cuando está el pronunciamiento del último medio de impugnación contra la validez de las distintas elecciones que se llevaron a cabo. En este momento ya terminaron el día de ayer toda la etapa de los cómputos, es decir, el recuento de los votos de cada una de las casillas de cada uno de en cada uno de los distritos electorales del, del país. Y ahora estamos en este momento llevando a cabo la fiscalización. Recordemos que a partir de la reforma del 2014, la fiscalización de los recursos de los partidos y las candidaturas se lleva a la par de las campañas electorales para que el INE pueda dar los resultados de la fiscalización de todas las elecciones. Esto significa las elecciones federales y las locales, a más tarde en el mes de agosto, para que puedan conocerse estos resultados de la fiscalización previo a la determinación de la validez de las elecciones, es decir, para que puedan ser considerados por el Tribunal Electoral al momento de analizar la validez de las elecciones y las impugnaciones que contra la misma se presenten. Ya. Ahora, hay una inquietud muy clara en relación a la pérdida del registro. El PES y Nueva Alianza podrían perderlo, pero Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PRD, se hablaba también de que esa posibilidad existiera para ellos, y porque inclusive en algunos casos ha habido menos del 3% de votos. ¿No es lo que establece la ley, que también esos partidos debieran perderlo, o por qué ellos no? La ley, la Constitución, lo que establece es que se tiene que, para poder, para que un partido pierda el registro, no debe de tener el 3% de la votación en al menos una de las elecciones. La discusión que se ha dado en el espacio público, y que fue una discusión también al interior del, del instituto, era si con no tener el 3% en alguna de las elecciones era suficiente para perder el registro, o con tener el 3% en cualquiera de las elecciones se conservaba el registro. Esta fue la discusión que se da a partir de la del texto constitucional, del fraseo que se tiene. Sin embargo, hay un conjunto de presentes, incluso reacciones de inconstitucionalidad, que son de en lo que se basa la interpretación que dio desde hace ya un par de meses el Consejo General, en cuanto a que en los términos que establece la Constitución, un partido político pierde el registro si no tiene el 3% en ninguna de las tres elecciones. En el caso de algunos de los partidos, no obtuvieron el 3% de la votación en la elección presidencial, sin embargo, sí lo obtuvieron en las elecciones de diputaciones y de senadurías. Por eso PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde no lo pierden. Efectivamente. Ese fue su caso. Ah, ya quedó claro. Pamela San Martín, como siempre, muchísimas gracias, consejera del INE. Gracias a ti, Adriana, y nuevamente saludos a tu auditorio. Igualmente, buenas tardes.